Muy buenas, chicos, estamos en Deathcraft 2 con Vito. Muy buenas, Vito. ¡Hey! Hemos, bueno, estamos grabando en una sesión aparte a la anterior. Estáis viendo que no tenemos las mismas armas porque lo dejamos todo en la partida anterior. Y ahora vamos a acabar con los dos últimos capítulos de Deathcraft y dejaremos el capítulo 7, que yo pensaba que eran 7 capítulos, pero no. El capítulo 7 va a ser dedicado a descubrir los secretos de Deathcraft, que de momento nos hemos saltado alguno, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, en principio ya podemos empezar, yo creo que ya podemos seguir con esto. Y acabamos de llegar del Nether en el capítulo anterior. ¿Esto qué es? ¿Ya tenemos un zombie muerto? ¿Todavía no lo hemos abierto? El océano es peligroso. No el océano. Aventures por tu cuenta. Fuera de aquí, perdón. Estamos bajo el océano. Sí. Vamos a ver. Uy, que no puedo visto subir. ¿Qué nivel de inglés tengo? Sí, 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 sí. Yo estudié con una botella. Mira, una trampa como la tuya. ¿Una trampa como la mía? La de locura, Craft, que ya te la he desactivado. ¡Qué perro! Te la desactivé ayer. Pero eso la gente ni lo ha visto. Ah, bueno, sí, porque yo, se me ha subido el vídeo hoy. Claro, es que perro, yo... Eso no vale. Eso yo lo he grabado para el episodio de mañana. ¡Qué perro! Es que esto es mi casa, no vale romper bloques. A ver, yo entro a tu casa, pero no a robar, yo entro a curiosear y yo te veo la trampa y digo, bueno, vamos a desactivarle la trampa, solo te he quitado uno de redstone para que no se active. Uno de redstone, pero si la redstone has tenido que romper bloques para llegar a la redstone. No, 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 lo dejaste abierto, amigo. ¿Qué dices? Se veía a tope la redstone. Joder. Es que cuando hagas una trampa, hazla bien. Hostia, qué guapo. Cago en la puta. El problema es ese, que haces las trampas pero no las terminas, tío. Yo juraría que sí la había terminado. O alguien la... O sea, alguien lo ha roto por mí. Yo no lo he roto, vamos. Uy, escucho voces. Sí, es como alguien que está hablando por un micrófono. Ah, no, se puede ir hasta la isla. Minecraftiano. Mi hermano se aventura solo. Es que estoy mirando aquí en el muelle, que hay aquí un youtuber. Y no vas a encontrar ni a Willy Ray ni al Rubius, ¿eh? Es que esto es exploración, tío, esto es exploración. ¡No! ¡Vacasita! Pero no, es que... ¿Por qué? Willy Rex y el Rubius fuera de España no son nada, tío. Bueno, Rubius un poquito más, pero tampoco, ¿eh? Tampoco te creas que es muy conocido fuera de España. ¿Listo? Recoger Molotov, una carga ígnea. A ver, por ahí que tenemos. Yo voy explorando por mi cuenta, ¿eh? Ya, aquí hay una casa, yo voy para casa. Es que hay un montón de islas y puede ser que en alguna isla haya algo. Pero bueno, ya lo dejamos para el capítulo de secretos. A ver, voy para allá. En 10 minutos. 10 minutos. O sea, 10 minutos de supervivencia, ¿no? Eso parece. Vamos a ver. Necesito el rescate. Manzana. Recoge lanzagranadas. Oh. Oh, yeah. Nos faltan 10 minutos. O sea, tenemos que aguantar 10 minutos aquí. Oh, igual, tengo el lanzagranadas. ¿Se pueden romper los cristales y todo? No. Hostias. Defendeos. Ya llegan. ¿Dónde están? ¿No hay planta superior ni nada? No, parece. ¡Ya! ¡Dios, lo que viene por ahí! ¡Hostias! ¡Que disparo mini creepers! ¿Cómo va a disparar mini creepers? Que las granadas son los mini creepers. Mano, échate para atrás, que no quieres morir. Voy. Dale. ¡Oh, por detrás! ¿Quién quiere tarta? Toma tantazo, ¿no? Venga, va. Son 10 minutos solamente. Va a ser los 10 minutos más eternos de la historia. ¡Pumba! Oh. A ver, va. Aquí ya necesito una espada, tío. Dios, que entra. ¿Quién ha roto las ventanas, tío? Estos pringados, tío. Uy. Charger. Vale, me chargueó. No podía entrar por la ventana, tío. A ver, oye, ¿se puede subir por las montañas, no? Pues no. Bien hecho. Vale, va. ¿Y esto qué es? ¿Puramente supervivencia y ya está? Parece que sí. Pues ya nos lo hemos cargado a todos. Ostras, mira, ¿y aquí en el faro qué hay? ¿Lul?
Ah, bueno, aquí en el paro ya me he entrado. Creo que viene Golem. ¿Golem? ¿De dónde? De allá donde estoy mirando. Mira, ¿ves? Un bloque que viene. ¡Hostias! ¿Y eso? ¡Hostia! ¡Qué bueno, ¿no? No, sigue vivo. ¡Toma! En las pelotas. Ha sido. ¡Ya está muerto! Ahora que le iba a tirar yo. Bueno. ¡Spider! Aquí pronuncian el inglés bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Otro youtuber muerto. ¿Este quién es? No sé. Vamos a subir aquí a ver qué hay. A ver, vámonos. Yo me voy a alguna de las otras islas, tío, a ver qué hay. No se puede cruzar el agua. ¿No? Hay como un muro invisible a veces. ¡Cuerpo a tierra! ¡Lol! ¿Eso has sido tú? Sí, 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 yo. ¡Lol! Lo que viene. No vea. My goodness. Cuidado con la araña. Oh, Uf. Aquí arriba es la hostia, tío. Uy, va. Caído está pasando pipa, ¿no? Ya te digo. Recarga. Uf, lo que pasa es que me vienen todos por la montaña para arriba. Claro. Uy, vamos. Lo siento, Luis. Lo siento, zombie. Me está dando por la espalda. Sucio. Fuera, creeper. Una araña. Vale, vale. Vale, el esqueleto. ¡Uy! Ha llegado a disparar aquí. Mamón. Había uno que se estaba haciendo el muerto, tío. Tiene un charque para arriba, ¿eh? ¿Dónde? ¡Chargers! ¡Toma! ¿Ah? Vale, necesito una oleada. Ahí tenemos creeper también. ¿Dónde dispara Luis, tío? Se ha vuelto loco. ¿Y yo? ¿Déjate algo? Que tengo 15. Me parece que... ¿Hay algún sitio donde se puede recargar? Sí, munición ahí por allí. Voy a por munición. Ataque inminente. No me jodas, ahora que voy a por munición. Mira que viene el barco, mano, no te lo pierdas. Mira el barco, chaval. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Tengo que coger munición de alguna manera. ¡Qué bueno! ¿Dónde está el barco? ¡Ah, vale! ¡Hostia, qué bueno! ¡Corre, corre, corre! ¡Salta! ¡Uy! ¡Te vas a atrás! La ayuda ha llegado, subí. Venga, va, hostias. Yo soy el capitán de este navío, este es mi sitio. Ah, no me dejan sentarme como Luffy. ¿Quién es el que manda aquí? Yo. Pues con el mando. Ahí voy, mira. ¿Cómo conduzco? Bueno, hemos salido de aquí, menos mal. Yeah. Oye, qué buena, ¿eh? Evidente. Mira, nos siguen corriendo, ¿sabes? Está guapo el mapa, ¿eh? Los supervivientes se han escapado. O sea, ah, vale, o sea, aquí donde termina Deathcraft 2, ¿vale? Después tenemos un capítulo extra, que es el de la evolución de Minecraft, que vamos a ir. Voy a darle a la barra espaciadora para omitir esto. Que de momento a mí, bueno, no me interesa porque sé que soy mejor que tú. Y ahora... bueno, eso habría que someterlo a votación. Y ahora, campaña de ampliación, si es Deathcraft 2 todavía. Pero el capítulo es Minecraft Evolution. Y ahora, pero, bueno, pues esto ya lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Eso es. Lo que no sé es si es demasiado corto. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si Minecraft Evolution resulta ser demasiado corto, es el verdad que pues haremos Minecraft Evolution más los secretos de Deathcraft. Easter eggs. O sea, los Easter eggs son los secretos. Y si es largo, es bueno, yo creo que da para un vídeo. Pues haremos los Easter eggs en otro vídeo aparte. O sea que habrá 7 capítulos al final. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto vamos bien. Ya, ahora te despides tú. Yo he presentado, te despides tú, Vito. Vale, pues bueno, pues para que no os perdáis ningún capítulo, lo que tenéis que hacer es suscribiros a mí y a Manu, bueno, a Manu menos. ¿Cómo? ¿Cómo? A mí más, yo soy más sexy, más guapo y... No, a ver, por favor. No te lo creas, no te lo creas tanto, ¿eh? Que tengo un premio que lo demuestra. Ah, bueno, entonces sí. Soy el más sexy del norte. Ah, bien, bien, bueno, yo soy del sur, ya está. Ah, pues ya está, todos felices. Pues bueno, pues ya sabéis, like favorito, dejar un comentario si queréis, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!